bienvenidas al curso de tejer a dos agujas. El vídeo anterior que subí la semana pasada era un poncho precioso que os ha gustado bastante. Y este cuello le acompañaba encima del poncho. Quedé con todos ustedes, con todos vosotros y vosotras, que íbamos a hacer el cuello, saber cómo se hacía los puntos básicos, porque este es un cuello muy fácil, y también cómo cerrarlo para que no se note. Eso es lo que vamos a aprender. Así que ahora después os pondré una foto para que veáis cómo queda, pero que es estupendo y abriga cantidad. Y vamos a utilizar los siguientes materiales. 250 gramos de lana gorda, que dice en su etiqueta que se pueden utilizar con las agujas del 7. Yo voy a poner la del 7 o la del 8, la que tenga libre. 250 gramos. Yo he utilizado un marcador de filas, porque eran unas cuantas filas y para no perderme, pues me compré este aparatejo en Amazon y pues lo he utilizado, ¿eh? Pero si no, pues vamos contando y si no ya os daré la medida. Vamos a necesitar unas agujas del 7 o del 8, las que tengáis, y nuestra aguja lanera para después coser. También vamos a necesitar un hilo de diferente color para después coserlo, que este después lo tiraremos y nos quedaremos con este. Así que estos son los materiales y vamos a empezar. El primer paso va a ser montar los puntos y vamos a aprender a hacer el punto bobo, que es el punto básico de las dos agujas. Primer paso, que es cómo montar los puntos. Yo pongo la hebra larga a mi mano derecha y la corta la agarro así con mi mano izquierda. Entonces, ahora voy enrollando la aguja los puntos que yo quiero hacer. En este caso vamos a hacer 30 puntos para el cuello. Así que enrollamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Esta es la lana que utilizo para 30 puntos. Lo saco. Esto es lo que he utilizado. Y ahora le hago un doblez, así. Así. Y todo hasta donde llegue. Ahí, un poquito más. Ahí, esto es lo que voy a utilizar para montar los 30 puntos. Una vez que ya sé el hilo que voy a utilizar, vamos a proceder a montar los puntos. Una vez que ya tengo mi lana preparada, os voy a decir cómo yo monto los puntos, una de las maneras para montar los puntos, ¿ok? Vamos a hacer el punto bobo, pero primero vamos a montar nuestros 30 puntos. Yo me enrollo el hilo, voy a hacerlo lo más sencillo que pueda, en mi dedo pequeño, pero luego me cojo el dedo gordo y me lo pongo así, como una argollita. Esta mismo lo acuesto en la aguja. Esto que tengo yo en el dedo lo paso por la aguja, le doy hebra y sigo lo que yo tengo en el dedo, lo vuelvo a cerrar así y ya tengo mi primer punto sin apretar, ¿eh? Entonces vuelvo a cogerme el hilo en el dedo gordo, como que la acuesto, pero lo paso primero por la aguja, luego le doy su hebra con la mano izquierda y luego yo lo cierro otra vez. El dedo gordo hace dos funciones y la mano izquierda hace una, solamente para darle la hebra. Volvemos a hacerlo. Hilo en el dedo gordo enrollado, lo acostamos completo así, lo paso por en medio, le doy su hebra y lo cierro. Y así vamos a hacer 30 puntos. Estos 30 puntos se tienen que hacer con el hilo que después vamos a tirar.
O sea, un hilo de un diferente color para después distinguirlo y a la hora de coser que podamos, que se nos pueda facilitar, ¿eh? Entonces estos 30 puntos lo tenemos que montar con el hilo de descarte que se llama, ¿ok? Entonces, ahora ya vamos a poner el hilo que vamos a utilizar en el cuello. Entonces, cogemos la otra aguja y vamos a empezar con la lana nueva. ¿Cómo vamos a aprender el punto bobo? De la siguiente manera. Punto bobo o punto derecho. Vamos a meter la aguja por la parte de abajo y la vamos a posicionar así en forma de cruz. Vamos a coger nuestra nueva lana, bueno, la lana que vamos a utilizar para el cuello, y la tenemos aquí en nuestra mano derecha. Le vamos a dar hebra y con las mismas lo vamos a sacar para arriba. Vamos a intentar que las dos colitas la apretamos así un poquito para que no se nos vayan saliendo. Y ahora ya nos quedamos con la hebra larga, que es la que vamos a utilizar. Yo me suelo enrollar la lana en el dedo pequeño y luego me la suelo poner así. Otra vez procedemos a hacer el punto derecho. Metemos nuestra aguja entre punto y punto por abajo y la sacamos así en forma de cruz. Le damos hebra y la sacamos para arriba. Así, así y así. Por debajo, dándole hebra y sacándola hacia arriba. Ahora me voy a acercar un poquito más. Por debajo, dándole hebra y sacándola hacia arriba. Y esto va a ser el punto derecho o punto bobo, que vamos a repetir durante 130 centímetros o unas 280 vueltas más o menos. Por eso yo me puse mi marcador en el dedo, porque a medida que vas terminando una fila, ¡plac!, le vas apretando aquí y te va marcando las filas que vas haciendo. ¿Veis? A ver si me lo enfoco a la cámara. 2, 3, 4. Así. Entonces, ¿que no tenéis el marcador? Pues entonces, procurar hacer este punto derecho o punto bobo, así, durante 130 centímetros. Una vez que tengamos los 130 centímetros, volveremos para saber cómo se cierra el cuello, que volveremos a cerrar con esta lana. Ahora, cuando terminemos nuestra fila, vamos a cortar esta lana de diferente color y ya trabajaremos en nuestra lana que hayamos escogido para nuestro cuello. Y a la hora de cerrar, volveremos a coger la lana verde para cerrar con la lana verde. Así que vamos a hacer 130 centímetros. Dos detalles. Si queréis, para que no se os escape, le hacemos un pequeño nudito aquí, así, para que no se nos escape el hilo, y cortamos el hilo que ya no vamos a necesitar. Y otro detalle es que en cada fila que empecemos, empezaremos pasando el primer punto sin tejer. Este sin tejer. Así. Y ya empezaremos a hacer nuestro punto bobo o punto derecho en todas las filas, para que se quede estos nuditos aquí, que quedan muy bonitos. Simplemente eso. Sigamos. Una vez que hayamos terminado los 130 centímetros, que por cierto, al principio cuando he dicho los materiales que necesitábamos no he dicho la cinta métrica, pero bueno, ahora os lo digo. Ya vamos a cerrar los puntos, pero vamos a cerrar con la lana otra vez de descarte y la que vamos a coser. Nos ponemos aquí la lana que hemos estado utilizando del cuello y la colita de la nueva lana que vamos a cerrar. Lo tensamos un poquito para que no se nos escape.
Y entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Ahora sí vamos a tejer el punto de borde. Entonces metemos, seguimos con la misma sinfonía, ¿no? De meter la aguja por debajo del punto y con la hebra larga vamos a hacer nuestro punto derecho normal. Y lo sacamos así. Primer punto. El segundo punto, igual, vamos a hacer punto derecho normal. Y ahora, ¿cómo vamos a cerrar? Pues vamos a poner, fijaros, el punto primero lo ponemos en la aguja izquierda y lo pasamos por encima. ¿Veis que ha pasado por encima? Y lo sacamos. Ya hemos cerrado el primer punto. Volvemos a hacer nuestro punto derecho, dando hebra y sacando. Y ahora el punto anterior lo cogemos así, yo lo cojo para que veáis cómo que se posiciona encima, así, y va a pasar por encima, digamos que va a saltar por encima del nuevo. Y así vamos a ir cerrando todos los puntos. Por debajo. Y cerramos. Así hasta el final. Una vez que lo hemos cerrado, cortamos el hilo. Lo ponemos así para que no se escape, sin apretar mucho, porque después lo vamos a tener que quitar. Y ahora, como no hemos cortado el hilo de antes, del hilo del cuello, pues ahora vamos a dejar el hilo más o menos que necesitemos para coser, dejarle un margen, sí, bien, de unos cuantos centímetros, para pensar que tenéis que cerrar toda la fila. Cortamos y entonces ya enhebramos en nuestra aguja lanera el hilo, o sea, la lana. Yo siempre digo hilo, pero es lana. Una vez que ya lo tenemos enhebrado, ahora vamos a coser. ¿Cómo vamos a coser? Fijaros, cuando empezamos, pusimos el hilo verde, o el hilo que hayáis puesto, para ahora quitarlo, y se nos hicieron estas montañitas. ¿Veis? Y aquí, cuando hemos cerrado, también se nos han hecho unas montañitas. La ponemos así para que se vea. ¿Veis que sí? Entonces, ahora tenemos que casar montañita con montañita, con el hilo del cuello, para que se cosa y no se note. Por lo tanto, ya tenemos aquí nuestro hilo enhebrado y vamos a pasarlo por la primera montañita. La buscamos así y está aquí. Entonces, la pasamos. Nos vamos a su compañera, al lado. Pero esta, a ver si se ve bien, quiere volver a la primera. Pues nos vamos al primer punto que acabamos de hacer. Así. Ahora, una vez que estamos aquí, a su compañera, al lado, y a la anterior que acabamos de hacer. Ahora, otra vez, siguiente montañita, aquí, pero volvemos a irnos al que hemos hecho, un retroceso. Así. Una vez que estamos aquí, sí nos vamos al siguiente. Pero cuando vamos a pinchar, pinchamos en el que hemos hecho hace un momento. Y siempre jugando con las montañitas, ¿eh? Que son los primeros y los últimos puntos del cuello. Una vez que estamos aquí, en el siguiente. Pero volvemos al que acabamos de hacer. Así.
espero que se vea bien. Así. ¿Veis? Al que acabamos de hacer. Y ahora, en el siguiente, volvemos al que acabamos de pasar. ¿Veis que está aquí? Así hasta el final. Cuando ya hemos terminado, le hacemos una puntada para asegurarnos y lo perdemos por aquí para que no se nos vea nada, nada, nada. Así. Y cortamos. Y ahora vamos a quitar este hilo que lo cortamos y lo vamos sacando así. Lo vamos sacando con las tijeras, así con mañica, para que ahora no nos vayamos a cargar el cuello, la lana de abajo. Así. Y vamos sacando así. A veces sale de un golpe y a veces no. Mira, este ya ha salido. Este va a costar un poquito más. Ahora lo vamos a quitar todo bien y os lo enseño. ¿Veis? Ya lo hemos cortado, lo hemos vuelto del derecho y ya es que, ¿veis? Parece otra fila más de las que hemos hecho de punto derecho o punto bobo. Yo he hecho una muestra pequeñita para que veáis cómo quedaba, ¿eh? Entonces, ha quedado estupendo. No se nota bien ni dónde está la costura. Entonces, pues ya está. Ya hemos aprendido, vamos a hacer un resumen, a cómo saber la lana que necesitamos para montar los puntos, a cómo montar los puntos, que ya veremos otro día otra forma, a hacer el punto bobo o punto derecho y a saber cómo se cierra un cuello sin que se note la costura. Así que ya solamente me queda nada, agradeceros vuestra compañía, espero que os haya gustado este vídeo y que hayamos aprendido juntos a trabajar este punto y que vamos a seguir haciendo más puntos a dos agujas y a crochet en nuestros cursos de los lunes, ¿ok? Venga, pues os mando un besazo, si os ha gustado regaladme el like y suscribiros que siempre estamos cada semana con cosas nuevas. Ahí os dejo los enlaces de mis redes sociales por si queréis consultar. Y os mando un abrazo y un saludo muy fuerte. ¡Chao!